Amigos, el momento estelar, el Coliseo Pachín Vicente de Ponce registrando el tremendo lleno. El referee de la Comisión Atlética del Estado de Nueva York, Frenchy Ramos. El vicepresidente del Consejo Mundial en ringside, Joe Perecino. Momento excitante. To English speaking fans at the Coliseum of Ponce, Puerto Rico. Sellout crowd. Universal Championship on the line. Carlos Colon, the challenger. The champion, Hercules Ayala. At ringside, the Vice President of the World Wrestling Council, Mr. Joe Perecino. Referee from the New York State Athletic Commission, Mr. Frenchy Ramos. You can feel the excitement. The ring surrounded with barbed wire. There must be a winner. The only way to win, figure four versus figure four. There is the champion, Hercules Ayala. El público, amigos, entusiasmados, un placer y un privilegio que ustedes en sus hogares estén disfrutando con sus amigos, con sus seres queridos, de este videocassette de la mejor lucha libre del mundo, el aniversario 87. Y este es el evento estelar. Se siente la multitud y se veía claramente el nerviosismo de Hercules Ayala. No quería despegarse del campeonato universal, el título máximo del Consejo Mundial de Lucha. El público se mete con él, por poco se corta con los alambres. Le da pánico a Hércules. De momento se enfrenta a la realidad. Que hay alambre de púa. Vamos a escuchar el anuncio oficial. Antes de pasar a este evento especial, queremos decirle, fanáticos, que tenemos aquí con nosotros a Joe Perecino, el vicepresidente del Consejo Mundial. Está aquí a mi lado, fanáticos, y le va a llevar un saludo a todos ustedes en este momento. We've got the belt, and all I can say is that this match will go according to the rules, and I'm here to make sure that this time that the match goes the way that the World Wrestling Council orders. Muchas gracias, Mr. Perecino. Público aquí presente, público en Bayamón y Mayagüez. Encuentro que está pactada una caída de 60 minutos de duración por el campeonato universal, con el cuadrilátero rodeado de alambre de púas. Figura 4 versus figura 4. Todo es válido, sin descalificación, pesando 226 libras de Santa Isabel. Árbitro Frenchy Ramos. Fanáticos, y en breve continuamos con la narración de este encuentro. Amigos, las reglas de este encuentro: no hay descalificación, todo vale. La única manera de ganar el encuentro conectando la figura 4. Figura 4 versus figura 4. To English speaking fans, the rules of this match: everything goes, no disqualification, no time limit, there must be a winner. And the only way to win this battle is by applying the figure four. Both men are experts in the figure four, and that's the only way they could win this battle. Universal Championship of the World Wrestling Council, it's on the line. We're at the Ponce Coliseum. This is the main event of Anniversary 87. Fanáticos, y ha continuado el encuentro por el campeonato universal con el cuadrilátero rodeado de alambre de púa, figura 4 versus figura 4. Como ustedes saben, el vicepresidente del Consejo Mundial, Joe Perecino, está aquí observando este encuentro, que tiene que continuar, tiene que haber un vencedor. Y eso fue lo que él le dijo a todos ustedes, y ustedes lo oyeron antes de que empezara el encuentro entre Hércules Ayala y Carlitos Colón.
se preparó en una forma bárbara Carlos Colón, y ustedes pudieron observar en televisión también como lo hizo Hércules Ayala. Se lo está haciendo la labor un poco difícil, porque es muy difícil mantener al público de pie en este encuentro. Todos han querido llegar cerca del cuadrilátero. Fanáticos, con ustedes los comentarios de Sammy Rodríguez. Señoras y señores, tremenda lucha, la lucha esperada por todos. Carlitos Colón, Hércules Ayala. Figura 4 contra figura 4. Tremendo golpe. Sigue atacando Carlitos Colón fuertemente a Hércules Ayala. Ayala muy confundido, aparentemente le ha afectado psicológicamente el alambre, el ringer, con el alrededor del alambre, lo ha confundido totalmente a Hércules Ayala. Hay algo interesante aquí, ya las manos del árbitro Frenchy Ramos están llenas de sangre, porque subiendo al cuadrilátero, se cortó subiendo al cuadrilátero, muy peligroso este encuentro. Sabemos que Carlitos Colón tiene mucha experiencia en este encuentro, pero Hércules Ayala es muy peligroso. Ya, todo es válido aquí. Ya se nota toda la espalda de Hércules Ayala en algunos arañazos, porque claro, cuando tú tocas el alambre, pues una cortadura, señora. Ahí en la cabeza, estando a la cabeza. Perdón. Sigue atacando contra la esquina Carlitos Colón a Hércules Ayala. Sigue atacándolo contra la esquina, contra el hambre de púa, Hércules Ayala, señoras y señores. Esta es la lucha esperada por todos, todo el pueblo de Puerto Rico ansioso de ver el enlace final entre estos dos colosos, estos dos grandes del ring. Sigue la lucha, golpe bajo de parte de Hércules Ayala contra Carlitos Colón. Este encuentro es muy importante para Carlos Colón. Toda la familia de Carlos Colón está aquí en el ringside observando este encuentro. Acaba de pasar frente a nosotros su hermano José, igual que está Joe Presino, el vicepresidente del Consejo Mundial, observando que haya un ganador aquí en la mejor forma posible. Como ustedes saben, fanáticos, es sin descalificación este encuentro. Hércules Ayala, pesando 275 libras de Bayamón, 226 libras, el orgullo de Puerto Rico y de Santa Isabel, Carlitos Colón. También está aquí el alcalde de Santa Isabel observando este encuentro. Gran amigo Fidel Rivera. Y toda la familia de Carlitos Colón está acompañándolo aquí, dándole ese apoyo que es tan interesante en estos momentos difíciles. Porque esta lucha, sin lugar a dudas, si no es la más dura de su compromiso con el pueblo, es una de las más duras. Porque Hércules Ayala es potentísimo, fuerte, abnegado, sacrificado, siempre está en condiciones, rudo, y además tiene el campeonato. Pero Carlitos Colón está en unas condiciones óptimas y una seguridad en sí mismo que eso es plausible. Como ustedes pudieron observar, el entrenamiento de Hércules Ayala, ustedes lo vieron tumbando simplemente un árbol, pero Hércules Ayala ha estado tumbando árboles constantemente. Trata de la figura 4 a Carlitos Colón, pero lo detiene en alto, señoras y señores, espectacularmente. Carlitos Colón trata de tener, no lo deja que le aplique con toda su habilidad la llave 4. Ha cortado, ¿verdad? Señoras y señores, Carlitos Colón está impecable, está que corta, caballero. Y este encuentro, por eso se le ha llamado figura 4 contra figura 4. La figura 4 de Hércules Ayala contra la de Carlitos Colón. Es la única forma, tiene que ser mediante la figura 4. Hércules Ayala está extremadamente confundido psicológicamente, señoras y señores, le ha confundido el alambre, porque aparentemente él no tiene destreza de pelear en el alambre de púa. Y Carlos Colón, sí, este es el caballero, sí se la trae. Sigue la lucha, está entregado. Una situación bien difícil para Hércules Ayala, porque ahora se encuentra wrestling fans, it's very important for me to tell you that as far as in the career of Hercules Ayala, the Universal Heavyweight Champion, he had never fought
this type of a match with the ring surrounded with barbed wire. He was against it, but the challenger got his wish, and Hercules was scared about defending the title under this condition. He wanted the figure four against figure four because he considers to be the king of the figure four, but he was very scared about the barbed wire. And right now, it seems like Carlos Colon, with the experience of having fought such men like Abdullah the Butcher, Bruiser Brody, Joe LeDuc, and others, just to mention a few, under this same condition, has the edge as far as experience goes. Remember, the only way to win this battle is by applying and making your rival submit to the figure of four. This match cannot be stopped by blood. Frente Ramos. Mucha sangre, señores, mucha sangre derramando la Hércules Ayala. Mucha sangre. Carlito Colón sigue lastimando la frente a Hércules Ayala. Sammy, hay algo raro aquí. Es que Hércules está tratando de entrar, pero se le ha quedado la trabilla, el alambre, y no puede entrar. La única forma será que lo rompa. Está tratando de romperla para entrar, pero aún así no ha podido entrar. Ahí lo logró. Ahí lo logró. Está ensangrentado por todas partes, por la espalda, por el frente, porque con una herida grande. Ahora sigue atacando Carlos Colón. Carlos Colón se ve con una quietud impecable. Está moviendo todos los movimientos calculados. Carlos está con un tremendo buche de sangre. Aparentemente se le ha quemado la garganta. Pero toda sangre, pero en una forma bárbara que se encuentra. Recuerden que este encuentro es figura 4 contra figura 4 y se lo está recordando Frenkie Ramos, el árbitro. Volvió a atacar fuertemente Hércules Ayala, que está llevando a Carlos ahora, pegándole la frente hacia el alambre que está fuera del cuadrilátero. En este momento, la mejor parte la lleva Hércules Ayala, entregando la cabeza a la frente de Carlito Colón contra el alambre de Púa. Está bañado en sangre Hércules Ayala. Carlito Colón está a nuestra espalda. Carlito está sangrando profundamente también en la espalda. Pero se ve como un león fiero. Ahí es cuando el hombre se crece. Sigue. Sigue sangrando por la espalda. Por todas partes. Porque claro, cada vez que toca el alambre de púa, es una herida que se hace. Ataca fuertemente el culo de Ayala, el estómago de Carlito Colón. Sammy, como dato bien interesante, la última lucha de la acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón y el hombre de púa, fue con el leñador Joe LeDuc, le duró alrededor de 8 minutos y fue una victoria para el acróbata de Puerto Rico. Este encuentro es más difícil y aquí está envuelto el campeonato universal. Dos pases consecutivas lo lanza Hércules Ayala, Carlitos Colón se ha golpeado la espalda. Sigue sangrando ambos contadores, trata de aplicar la 4, pero le da patada en la cara a Carlitos Colón. Carlitos Colón está impecable, está midiendo calculadamente cada precisión, con una precisión bárbara. Sigue atacando Carlitos Colón a la frente de Hércules Ayala, ataca a Hércules Ayala, ataca otra vez Hércules Ayala. Sigue atacando Hércules Ayala. Están bañados en sangre ambos contendores en figura 4. Figura 4 es la que gana y la que decide este encuentro. Sigue atacando Hércules Ayala. Ahora es Carlito que se importa con un fuerte cabezazo a la cabeza de Hércules Ayala, señoras y señores. Vuelve nuevamente el árbitro Frenkie Ramos y le dice que recuerden figura 4 contra figura 4 para que haya un vencedor entre el fuertísimo Hércules Ayala y el acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón. Lo está pegando fuertemente ahora Hércules Ayala a Carlitos Colón, a los alambres. Lo está presionando con ambas piernas. Sin descalificación este encuentro, fanáticos. Encuentro estelar de la noche. 14 años de triunfo para la Capital Sports Promotions. Y volvemos a darle las gracias a ustedes, que son los que hacen posible que esto se haya logrado. Sigue la lucha violentísima, señoras y señores, ambos luchadores en el piso. Ahora está encontrando lentamente el culé. Allá lo hace. Carlitos Colón no lo logra. Sigue atacado. Señoras y señores, está bañado en sangre de Carlos Colón. Carlitos en la frente. Pero ahí es que Carlos se cree.
rompa la cuerda del alambre de púa. Cada movimiento quiere decir otra herida más, señoras y señores. Sigue atacando ahí por allá la Carlitos Colón. Detiene el golpe y ataca en esta ocasión Carlitos Colón con fuerza a la cabeza. Sangrando mucho a Hércules Ayala, señoras y señores. Es figura 4 contra figura 4. El que gana es el que haga la figura 4. Sigue sangrando profundamente por la frente Hércules Ayala. Carlitos Colón tratando de entrar en y lo hace con un fuerte derechazo a la cabeza. Tremenda lucha, señores y señores. Está pueblo en el campo. Segundos, el ataque de Carlos Colón sobre Hércules Ayala, cabezazo, ha hecho una especialidad del cabezazo Carlos Colón en este encuentro, pero recuerde que tiene que ser con la figura 4 para que haya un vencedor. Figura 4 contra figura 4, es la figura 4 la que manda, esto no es caída, esto no es calificación, esto no es golpe, esto es figura 4 contra figura 4, señores. Y fue una caída utilizando un objeto que no podemos identificar. Pero tiene que ser figura 4 versus figura 4 para que haya un vencedor. Hércules Ayala está tratando de sacar una manopla, pero el árbitro se la quitó, señoras y señores, discutiendo con el árbitro Frenchy, porque es figura 4 contra figura 4. Trata de poner la figura 4 a Carlitos Colón y lo tiene la figura 4, señores y señores. Reposta a Carlitos Colón, se sienta, la tiene puesta Hércules Ayala. Lo que gana aquí es figura 4 contra figura 4, señoras y señores. Carlos quejándose fuertemente, pero Carlos está ahí herido. Sigue Carlos. Carlos, el pueblo enaldecido, el pueblo de pie, dándole apoyo a Carlos. Carlos tiene la figura 4, él le ha aplicado, pero Carlos sigue ahí. Sigue con dolor, trata de incorporarse. Ahora es Carlos el que está usando un objeto, conectó a la frente de Hércules Ayala, quien ha caído al piso, fanáticos, al cuadrátero, pero tiene que aplicarle la figura 4 para que haya un vencedor. Le pegó Carlos Colón, tremendo golpe a la frente de Hércules Ayala. Está atrás. Figura 4, compadre, figura 4, señores y señores. Wrestling fans, let's keep in mind that everything goes, there's no disqualification. Carlos Colón, figura 4, el pueblo bendecido le pide triunfo al ídolo de siempre. Carlos Colón trabajando la figura 4, señoras y señores. Carlos Colón, el pueblo de pie, acaba triunfo, señoras y señores. Emocionado este pueblo de Puerto Rico tratando de ver a su gran campeón de siempre. Figura 4 es la figura 4, figura es la que decide, señoras y señores. Carlos Colón como nunca. Está el pueblo de pie, señoras y señores, ahí va la figura 4 del ídolo de Puerto Rico, Carlos Colón, y lo logra. Ahí lo tiene, señoras y señores, con la figura 4, ahí lo tiene, ahí lo tiene. Está aplicando Carlos Colón la figura 4 y en este momento es el que está lanzando alarido de dolor, es Hércules Ayala, llega hasta la cuerda, el árbitro le dice que todo es válido. Es sin descalificación. Continúa el acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón, aplicando la figura 4. Carlos Colón aplicando la figura 4. Hércules Ayala se tomó de la cuerda, pero le está diciendo el árbitro Frenchy Ramos que no, que todo es válido y es sin descalificación. Fanáticos, todo es válido. Sigue poniendo la presión, Carlitos Colón. Sigue poniendo la presión. Figura 4 es la que vence. Sigue. Figura 4 contra figura 4, es la que vence Carlitos Colón, por completo, pero se ve efectivamente. Carlitos Colón, noche gloriosa para Carlos Colón, para la lucha libre profesional y para la Capitol Sports Promotion, que ha traído este magno espectáculo a todo Puerto Rico. Fanáticos, victoria para Carlos Colón. El pueblo de Puerto Rico, señoras y señores, de pie delirante, saludando, estrellando al campeón de campeones, Carlitos Colón.
Damas y caballeros, ha sido un triunfo apoyador de dos titanes. Carlos Colón venció a Hércules Ayala, un tremendo ganador. Una lucha ferocísima, señores y señores. La experiencia triunfó. Carlos Colón, la experiencia del hambre de Púa, que traumatizó, yo diría que traumatizó mucho a Hércules Ayala, el alambre de Púa. Y Carlos Colón, con una disciplina extraordinaria, con un control de sí mismo fabuloso, se creció como sabe él solo hacerlo, y la batalla venció total y completamente a Hércules Ayala. Y ha continuado el público coreando el nombre de Carlos Carlitos Carlito, porque ha llegado Carlos Colón a convertirse nuevamente en el campeón universal, Sammy. Efectivamente, Eliud, no es para menos, este pueblo está desbordado, todo el mundo quiere hablar, todo el mundo quiere ver, pero damas y caballeros, este pueblo de Puerto Rico está desbordado de pie, adorando, queriendo al gran Carlitos Colón. Damas y caballeros, ahora están en el medio del ring todos los luchadores con la botella de champán celebrando a Carlitos Colón. Este hermano. The celebration begins, Mr. USA Tony Atlas, the Young Blood Brothers. And it's party time because now the bottles of champagne will be open to celebrate the victory of Carlos Colón, the main event of Anniversary 87. To the winner goes the champagne. The loser Ayala alone. Painful night. The thrill of victory, the agony of defeat. And now Carlos Colón regains the Universal Championship. El público está celebrando el triunfo de Carlos Colón. Puerto Rico está celebrando el triunfo de este gran campeón. ¡Qué atleta! ¡Aplauso para el nuevo campeón, Carlitos Colón! Señoras y señores, este pueblo está enloquecido al rojo vivo de norte, sur, de este, oeste. Pueblo de Puerto Rico, todo rincón de Puerto Rico, saboreando, deleitando todo este magno. Se está pidiendo que llevemos el micrófono al cuadrilátero, se nos está haciendo un poco difícil llegar hacia el cuadrilátero para que Carlos Colón pueda expresar todo lo que él está sintiendo en este momento, pero se nos está haciendo muy difícil llegar hacia el cuadrilátero. Ahí podemos observar a Carlos con uno de esos niños junto a Miguelito Pérez. Acaba de subir el otro, fanáticos, y la sonrisa de Carlos Colón es indescriptible. Qué bonito cuando se une la familia así, en el triunfo de la cabeza, el padre de la familia, celebrando el triunfo, toda la familia de Carlos Colón y todo Puerto Rico en este momento. Vamos a ver si logramos que en algún momento podamos tener cerca en la mesa del anunciador a Carlos Colón, porque se nos está haciendo muy difícil llegar hacia el centro del cuadrilátero, ya que la masa humana es tan compacta que no hemos podido lograr movernos de la mesa. Hay un entusiasmo bárbaro, damas y caballeros. Carlos con sus niños, con su familia, con estos luchadores, nosotros no podemos llegar hasta el ring, porque el pueblo se ha desbordado en entusiasmo, recibiendo allá abrazos, un abrazo enorme de la esposa de Carlos Colón, los niños, todo es un drama extraordinario, damas y caballeros. Mucho, mucho viva el gran campeón de Puerto Rico, nuestro hermano Carlos Colón. Aplausos grandes para ese hombre de nosotros.